Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Ray. Y bueno, como todos los domingos por la noche o lunes por la mañana, dependiendo de donde estén ubicados, ya acaba de ocurrir el reset y empezamos con los eventos de la semana. Y esta semana la cosa está, pero bomba, 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 una mega locura, gente, porque tenemos los eventos de eh, Festival de Primavera. Yo no sé si lo llamaron así o simplemente es celebración de Año Nuevo Chino, como pueden verla ya desde hace varios días desde el jueves pasado realmente ya tenemos el fondo con las festividades los farolitos y todos los motivos de dragones y eso muy bonito por cierto este y bueno eh, estamos con estos eventos que estoy viendo a ver si aquí aparece aquí está joyful reunion lo llamaron esta vez entonces bueno lo primero que voy a revisar eh, antes de ver esto de joyful Reu reunion vamos a ver los eventos normalitos de la semana. Tenemos. Eh, digamos. Eh, Arena. Eh, Server Wild. O, o lo que llamamos campeonato. Que está comenzando. Lo cual está buenísimo. No es porque a mí me guste jugar esto. De hecho, ya voy a guardar esto. Qué bueno que ahora te aparecen los. Sí, bueno, creo que desde hace rato están así. Pero aquí lo más importante es esto, gente. O sea. Digo para la gente que gaste un poquito de dinero. Y esto es uno de los packs buenísimos que tiene este. Por 10 dólares tenemos, ya les voy a decir, bueno, tenemos todas estas cosas. Todo, todo lo de arriba es free, ¿verdad? No hay que gastar nada. Pero de la parte de abajo tenemos 5, creo que son 30. 5, mira con Wii: 5, 10, 15, 20, 30, gente. 30 Miracle Wish por 10 dólares es un valor, pero brutal. Entonces, por ejemplo, yo que quiero Miracle Wish, porque necesito el, el exclusivo nuevo, que ya tenemos información, pero lo vamos a revisar su kit en un video aparte. Todavía no tengo ni idea cómo es, pero de ellos siempre los quiero. Entonces, esto para la bolsa. Y ya después, ahí poco a poco vamos haciendo este evento. Pero, recomendación número uno. Si van a gastar un poquito de dinero, esto es un muy buen valor para el tema de los Miracle Wish. ¿okay? Luego tenemos Broken Land, está comenzando un nuevo capítulo de Broken Land. Bueno, recuerden que nos registramos automáticamente y oh, oh, todavía queda un día de preparación, así que a partir de mañana es que vamos a poder hacer las batallas para empezar a conquistar las torres y todo eso. Tenemos un jefe mundial, que recuerden que este jefe mundial... Es muy parecido a uno que tuvimos una vez, que creo que era Paulín el que estaba justamente cuando tuvimos el, este mismo evento el año pasado. Y básicamente es un jefe donde tenemos que hacer eh, tres equipos para pelear. Es muy parecido al jefe semanal, solo que aquí van a ser tres batallas o tres equipos distintos que tenemos que hacer en lugar de cinco. Entonces vamos a hacer un video aparte, totalmente aparte del jefe, de este jefe mundial. Este, para ver bien todas sus cosas, qué, cómo, qué equipos podemos armar y todo eso. Fíjense que ya hay gente haciéndole un montón de daño, todas las fiebres. <laughs> no es ni 15 minutos que, que arrancó esto y ya hay gente haciendo daño aquí. Pero bueno, vamos a hacer un video aparte de eso, porque si no, este video se nos va a hacer muy largo. Y, y bueno, el jefe mundial se merece su propio video. Igual eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos el evento de Joyful Rebellion Uf, de paso con males, que yo no sé si yo voy a participar en este evento eh, bueno puede ser porque tengo bastante energía este, tenemos el evento este el típico evento de farmear en el duarmen en los tres primeros pisos y este evento está es muy bueno porque aquí es donde podemos no aquí eh, si queremos eh, digamos hacer crafting de equipos esta es la mejor oportunidad porque podemos buscar los componentes por separado y ponernos a craftearlo. Entonces, yo por ejemplo les digo de una que necesito eh, por ejemplo el set eh, que es del set de mastery. Entonces aquí voy a poner mastery como, como principal. Y aquí en esto voy a poner eh, salud. Porque quiero craftear set de mastery. De perdón, de salud con, con mastery. Y tal vez aquí voy a poner el de ataque. Pero bueno, no creo que yo vaya a gastar mucho, honestamente no creo que vaya a gastar yo mucho recurso en esto porque prefiero guardar los diamantes para poder comprar el Miracle Wish. ¿okay? Y cuando les cuente cuál va a ser el banner que vamos a tener el viernes, bueno, van a querer gastarse todos los recursos que no tenían y los que tenían y los que no tenían. Está demasiado brutal ese banner. Entonces bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que deberíamos tener break Trial también. Bueno, ya lo vamos a ver. Eh, entonces, bueno, ya sabes, tenemos el Triple Equipment Wish, que es eh, farmear en los tres primeros dungeons. Eh, tenemos Raid Top de lo que acabamos de ver ahorita. Ya yo puse cuáles son los que quería que tenía Raid Top. Este, así que, bueno, se puede farmear ahí. Tenemos el evento de los daditos que, como ya les habíamos dicho anteriormente, en este evento no tenemos una copia por 80 dólares del personaje exclusivo. No está disponible. Recuerden que nos van a dar uno totalmente gratis en el dungeon. Un dungeon por ahí que ya lo vamos a ver. Eh, esto que va relacionado con el triple equipment wish drop. Break trial. Que les recomiendo hacer Break trial. Porque de ahí vamos a sacar también Miracle Wish. Y también vamos a sacar... Eh, eh, puntos de la tienda de eventos que con eso podemos comprar también mira Witch así que, hay que ponerse las pilas y después lo típico de, de farmear equipo de artefacto y mejorar básicamente eso eh, que viene pronto bueno Gift of Heaven que es el no me acuerdo que era Gift of Heaven empieza mañana bueno cualquier cosa que sea de invocación a partir de mañana o sea martes miércoles jueves no lo hagan no, no gasten recursos en eso nada que ver y bueno aquí nos dicen que vamos a tener eh, doble eh, drop de emblema, lo cual está bien si nos sale el personaje nuevo para no gastar tanto formándole los emblemas. Tenemos arena clásica y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el evento de Miracle Wish. Vamos, a, Les voy a mostrar rápido, bueno, no mostrar, les voy a comentar rápidamente el banner que tenemos para el fin de semana, que es de Miracle Wish, donde está Son Wukong, que es el personaje exclusivo nuevo. Miren esto, gente, va a estar Indra, Dianmu. Sora y Eatur. O sea, vamos a tener el dúo dinámico más potente de todo este juego. Así que todos aquellos que estaban esperando poder obtener copias o sacar por primera vez Indra y Adiamu, Pepe, Pepe Xuel, esto va contigo, <laughs> particularmente. Saluda a mi querido amigo Pepe. Este, esta es la oportunidad de oro, porque seguramente todos vamos a querer invocar por Son pero tener la oportunidad de sacar a Indra de Y de paso, está Sora, que Sora es muy, muy buena para composiciones de, de veneno. Y está Eatur, que bueno, es para arena. Digamos, para mí es la única que no me gusta Eatur porque más que todo es para arena. Y de los épicos, bueno, está Juch Lu, que quiero pensar que es un personaje nuevo. Que no sé si también será limitado. Ya lo vamos a ver. Mala, Javis mala, y Chist. Básicamente eso. Y bueno, todo el tema de los eventos que, que ya tenemos. Entonces, el banner de este fin de semana está, pero brutal, gente. Brutal, brutal. Déjenme ver cómo va este video. Ya va como por 8 minutos. Todavía tenemos que revisar. Bueno, rápidamente vamos a revisar aquí eh, el tema de los dados. Que veo que le cambiaron aquí el como que la la estética el fondo interesante fíjense si nos vamos acá no no hay nada de personajes limitados así que no tienen que preocuparse por esto lo que sí les diría es gasten diamantes una vez como siempre para que lleguen aquí a este ojo épico y no gasten más si, si no tienen los suficientes recursos porque bueno hay que invocar el fin de semana está demasiado potente eh, y bueno, entonces vamos a ver. Ahora sí vamos a ver eh, todos los eventos que tenemos para, para este festival de Joyful Fe Reunion. Tengo que ver cómo le pongo eso en, en español. Entonces tenemos: tenemos Holiday Pack, que básicamente es esto. Y ya, les voy a, ya les voy a pasar un dato, gente. Este fin de semana. Justamente hoy cambia el eco. Y tenemos este eco que me imagino. Que este señor es, es... Son Wukong. Quiero pensar. Por la gorrita esta que tiene aquí. De hecho ahorita vamos a ver. Y bueno, los voy a tirar un spoiler. Ya aparece en la galería. Y creo que el único... Bueno, este tiene gorrito así. Animación, está bien cool. Pero no sé si es él, ¿eh? Bueno, pareciera. Vamos a ver. Tiene un, como un diamante ahí al frente. Vamos a ver. El otro que tiene algo de eso es este. Pero es más ovalado. Y esto, este señor también tiene uno, será que, no, Indra ya tiene su propio eco, ¿verdad? Sí, Indra tiene su, su no Indra no tiene eco. ¿Será que es de Indra? No, no creo. No, por los pelos que tiene este aquí no. Creo, para, yo, quiero pensar que es el eco de, de Son Wukong, me parece. Ahorita lo vamos a revisar bien. Vamos a meternos aquí rápidamente. Pareciera que sí por la forma como tiene esto. A ver, está como así. Ya. Voy a volver otra vez para acá. Que tengo la duda, gente. Disculpen, Ténganme un poquito de paciencia. Me queda la duda, no sé si es este. Ah, definitivamente son Wukong, me parece. Creo que es el eco de él. Entonces, creo que con más razón hay que, hay que tratar de sacarlo. Yo no tengo suficientes cositos de esto. Entonces, estos packs que vienen aquí, estos holiday packs, me vienen de perla porque este, por ejemplo, por un dólar me da 10 de estos. Así que esto lo vamos a comprar. Después por 5 dólares me dan 30. Así que este lo vamos a comprar. Y este también porque esto lo vamos a cambiar ahorita en la tía, en el por, por invocaciones de sellos. Y eh, este es el de los dados, creo. No sé qué es esto. Loki Money, bueno, ahorita vamos a ver qué es esto. Me imagino que es un dungeon que tenemos por ahí que yo no me he fijado. Y aquí también, estos 7 por 1 dólar también lo vamos a comprar. Ahorita vamos a ver qué es esto, a ver si hace sentido. Y de los Value Pack, nos vamos a comprar este, porque recuerden, necesitamos cambiar eh, estos por por. Y nos vamos a comprar este pack también. Básicamente eso. Entonces, bueno, ya vimos los Holiday Pack, ya vieron lo que hay. Está el Monster Niem, que este es el, el evento tipo Space Temple, ¿recuerdan? Eh, que, bueno, vamos a hacer un video guía. Seguramente Pepe va a hacer esto volando y nos va a decir cómo son los puzzles para pasarlo. Entonces, apenas él lo haga, vamos a hacer un video guía con eso. Pero bueno, aquí podemos ver los premios. Eh, aquí tenemos una invocación amarilla. Aquí tenemos otra invocación amarilla. Y aquí es donde nos van a dar a Son Wukong. Yo voy a tratar de hacer una guía con un equipo mort de mortales para pasarlo y darles una idea más o menos con qué equipo se puede pasar. Pero bueno, aquí esto no debería ser tan difícil. Todas las últimas veces que hemos tenido ese evento, la verdad es que es bastante sencillo. Así que bueno, ahí está nuestra copia free de Son Wukong Después tenemos este de Havoc in Heaven. Que bueno, este es el de las invocaciones que va a estar disponible a partir del viernes. Entonces, esto no podemos hacer nada todavía que esperar al viernes. Tenemos Spring Treasures. ¿Qué diablos es esto? Dice: Consuma Loki Money para abrir los paquetes rojos y obtener eh, tarjetas de bienvenida de primavera con un chance de obtener múltiples de ellas. ¿Cómo será esto? 5000. Ok, cuando lleguen a 5. Este creo que es muy parecido. Bueno, vamos a ver los premios. Cuando llegues a 5000 de esto. cambia eh, estas tarjetas de primavera por premio. Entonces, por ejemplo, aquí están estos. Uh, mira. Están todos los todos los épicos. Eh, perdón, todos los exclusivos viejos. Pero estos son 5.000. Esto, ecos. Este. Otra vez los. 10.000, porque este tiene. Puedes comprar hasta 5. Ah, ok. Puedes comprar una vez este. Y después este le puedes lanzar todo lo que te dé la gana aquí. Esto. Eh, ecos otra vez. Igual puedes comprar hasta 5. Y después este set. Y 100 de estos. Ahora, ¿cómo se obtiene esta cosa? Vaya usted a saber. O sea, primero hay como que lanzar estas. Y después vamos obteniendo estos premios. Bueno, no lo sé, pero como ya este video está largo, ya lleva como 15 minutos casi, vamos a hacer otro video con esto también. Se lo merece. Entonces, eh, ese era este que estamos viendo. Después, Good Deal. Vamos a ver... Uy, Dios. Otra vez este coso tentador. <laughs> bueno, vamos a agarrar el free. <laughs> Y después, bueno, están todos estos que valen. Esto creo que son como 200 y algo dólares para llegar a todo esto. Pero la verdad es que ahorita esto no me preocupa tanto. Porque hay que, hay que ir a invocar por todos esos personajes nuevos y por el exclusivo. ¿okay? Tenemos un Holiday Pass. Que vamos a ver si hace sentido. Son 20 dólares. Para ver. Sí, 20 dólares. Y ese Holiday Pass tiene. A ver, yo creo que esto ahorita no vale la pena. Porque queremos es Miracle Wish, no nos interesan estos, estas invocaciones. Entonces yo creo que yo no me voy a poner a comprar esto, la verdad, no creo que valga la pena. Y lo que vale la pena es este ojo épico y está en la parte fría, así que nada que ver. Sí, hagan sus misiones y todo eso, pero bueno, Jefe Mundial ya lo vimos, que, que lo vamos a, a hacer un video aparte. Y tenemos también el dungeon este, donde está Son Wokon de Jefe, me imagino. Que recuerden, aquí tenemos que vencer 10 pisos y después nos quedamos farmeando eso y aquí nos van a dar básicamente diamantes de premio. Que está súper bien porque vamos a necesitar diamantes para hacer invocaciones también, ¿no? Entonces igual vamos a hacer un video eh, venciendo a este jefe, otro video aparte. Así que vamos a tener un montón de videos todos estos días. Mañana, o sea, cuando vean este video que va a ser el lunes, va a estar súper cargadito de, de videos y de información. Entonces bueno, les debo un video. De del Monster Nien Pero ahí voy a esperar que Pepe haga la guía de los puzzles. Viene un video de Spring Treasure. Que si, cómo se hace esto. Ya van dos ahí. Viene un video del jefe mundial. Viene un video del Holiday Dungeon. Y viene un video de preview de Son Wukong. Y creo, si mal no recuerdo, que hay un personaje épico también nuevo o no. No no hay. Entonces creo que este es el que moró y quién era esta? Winona. Entonces, ¿quién será ese personaje? Hay un personaje que nombran ahí que yo no lo tengo en el radar, que es Jude, George Lu. No aparece aquí todavía, pero puede que no sea de Sagacity sino de otra facción, ¿verdad? Todo es posible. Echamos una revisadita a ver. Rapidita. Teoría, ya los tengo a todos. ¿O será que es uno que salió y yo no lo tengo en el radar? Puede ser, todo es posible. Conmigo, todo es posible. <laughs> pero bueno, en todo caso, creo que son como 5 videos más que les tengo que hacer. Si no aparece este épico, o puede que no sea nuevo y yo esté perdido, pero bueno. Aquí no está. Pues no veo. No veo que haya otro personaje épico ahí que no esté, o puede ser que sea nuevo y que no esté todavía en la galería. Pero bueno, en todo caso, creo que por ahora eso sería eh, el tema de los eventos de esta semana. Están brutales todos, me imagino. Están buenísimos. Y bueno, vamos a seguir haciendo los videitos que faltan para poder tener toda la información completa y poderlos guiar y, y orientar a lo largo de toda esta semana que va a estar súper jugosa. Gente, por ahora eso sería todo lo que les traía para este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye, bye.